En el mueble que está al costado de mi water. Hola a todos, muy buenas En el tardes. Hoy mi nombre es María Alejandra mueble. Cardoso, soy consultora de Scouter Es y anónimo le el damos la mueble. bienvenida a una nueva sesión de nuestros webinars conversando con Hiring Managers. Hoy tenemos con nosotros a Elvis Cartaya. Elvis actualmente es gerente del área de software y Customer Success para Latinoamérica en una empresa del sector de tecnología de información. Cuenta con más de 15 años de experiencia en este segmento. Elvi, bueno, bienvenido. Además, súper contenta porque tengo un compatriota aquí venezolano entrevistándolo el día de hoy. Sí. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, siempre es un gusto escuchar el acentico, ¿no? Aunque ya la gente me Sí. dice que no hablo ni uno ni otro, ¿no? No, Pero ya lo tienes más light. estoy un poco más neutro, gracias, gracias. Sí. Sí, son increíbles que tenga 15 años con esta cara de bebé, pero sí, tengo ya 15 años en la industria. Eso es buenísimo. Mira, bueno, como te comenté el día pasado cuando conversamos, en estos espacios lo que buscamos es contribuir de alguna forma en la empleabilidad de esas candidatas, esas personas que están actualmente buscando nuevas oportunidades laborales y que pues, hoy pueden estar conectados y nos están viendo. Entonces, queremos apoyarlos, que conozcan de primera mano qué están buscando los gerentes de empresas en sus candidatos. Y el día de hoy, pues específicamente contigo ya, ¿qué están buscando esas empresas del sector de tecnología e información en los perfiles que requieren? Entonces, para como comenzar en el tema, me encantaría pues que nos compartieras tu historia. O sea, ¿quién es Elvis? ¿Cómo ha sido tu trayectoria de carrera? ¿Qué hace un gerente de software y customer success? Y bueno, en general, un poquito tu vivencia y tu historia en general. Bueno, muchísimas gracias. Primero que nada, solamente aclarar que cualquier comentario que haga durante nuestra reunión es 100% personal y no tiene ningún tipo de vinculación con la empresa con la que trabajo, ¿no? Entonces, esta entrevista es completamente independiente, ¿no? No como Claro. representante de la empresa donde laboro. Bueno, Elvis Cartaya, soy venezolano, caraqueño, de pura cepa. Yo nací en un sitio bastante humilde llamado Propatria. Y desde ese sitio, de uno de los barrios más pobres de Caracas, pude capitalizar las oportunidades de poder desarrollarme. Estudié mis primeros cuatro. Mi infancia la estudié en un colegio público hasta cuarto grado. Después fui a un colegio semiprivado, siempre fui becado. Y tuve la oportunidad de entrar en la Universidad Simón Bolívar, que en Venezuela siempre han pensado que es una universidad paga, pero no es una universidad pública, de hecho. Y bueno, también fui becado. Y lo menciono de esta manera porque creo que es una forma de demostrar que la verdad sí se puede cuando se tiene las ganas, sin importar las condiciones sociales, ¿no? Y además de que mi país en ese momento me dio esas oportunidades y creo que todos merecemos que nos las den, ¿no? Entonces, una vez que terminé eso, pues entré en la universidad, me gradué, soy ingeniero en sistemas o ingeniero en computación realmente. Y Okay. luego Listo. me contrató Cisco, me fui un año a trabajar a Estados Unidos, después 4 años en Venezuela como ingeniero de System Engineer, ingeniero de sistemas para soluciones de redes. Luego me moví a Perú hace 10 años y aquí he estado trabajando, bueno, diversos roles y ahora soy, pues, como tú mencionas, el gerente de un equipo que cubre Latinoamérica y cuyo objetivo es básicamente movernos hacia lo que son modelos de consumo basados en software. Entonces, ¿qué es lo que hace un gerente de software y customer success? Bueno, básicamente yo trabajo para mi equipo, aunque ellos no me lo quieran creer, ¿no? Yo tengo que garantizar que ellos tengan todas las herramientas y capacidad de ejecución para alcanzar los objetivos que nos hemos planteado. Y dentro de lo que es la transformación digital, que están viviendo las empresas aceleradas por el COVID, por cierto, parte importante de esto es cómo nosotros podemos utilizar software y soluciones basadas en software para agilizar procesos. Y Okay. entonces lo que nosotros hacemos es capacitar o habilitar a nuestros partners, no solamente en habilidades técnicas, sino en habilidades blandas y en otros elementos, para que podamos ir al mercado y ofrecerle a nuestros clientes finales las mejores soluciones basadas en software y una adopción correcta. Y es que el cliente le saque el mayor provecho a todas las soluciones que compró de nosotros. Entonces eso es más o menos lo que intentamos hacer. Customer Success es relativamente nuevo, debe tener 10, 15 años, en boom, ¿no? Que ha estado en boom. Entonces estamos desarrollando muchísimas cosas y te diría que en la compañía donde trabajo somos pioneros en el área de tecnología alrededor de Customer Success para la industria en la que estamos. Entonces eso es un poco lo que hacemos. Perfecto.
Me quedó claro. Creo que lo explicaste bien. ¿Cuáles crees tú que en tu trayectoria, cuáles crees tú que han sido los pilares fundamentales de tu carrera? O sea, ¿qué sientes que te ha servido o ha ayudado para desarrollarte en ese sector y que consideras que puede ser tomado como un ejemplo para quienes nos están viendo y quieren hacer carrera en el área de tecnología e información? Bueno, yo creo que si tuviera que mencionar un par de cosas, diría que sin duda alguna la paciencia ha sido una de las claves, aunque no soy una persona muy paciente, pero la he desarrollado con los años. El ser paciente y el poder esperar las oportunidades, la constancia. Creo que hay que ser constante y consistente, ¿no? Hay que ser constante y consistente, y creo que eso ha sido también súper valioso para poder mantener una línea, ¿no? Yo soy una persona que tiene 15 años en una empresa, lo cual no es muy común en nuevas generaciones, ¿no? Típicamente las nuevas generaciones tratan de estar 3, 4 años, de saltar de compañía en compañía, y yo tomé la decisión, digamos, tomé la decisión hace mucho tiempo de hacer carrera en una compañía, ¿no? Y soy una persona que le gustan las carreras de larga distancia. De hecho, he practicado maratón, he corrido un Ironman. Entonces, son disciplinas que requieren que tú te dediques a entrenar y alcances a largo plazo. Entonces, si lo que tienen en mente es hacer una carrera muy larga en una compañía, creo que paciencia. Si son más ambiciosos y quieren moverse, yo creo que aprender lo que puedan y escuchar muy bien a las personas que le dan consejos. Yo, dentro de lo que es una persona joven y ambiciosa, pues pensaba que estaba listo para tomar ciertas responsabilidades que al final no estaba listo. Y hoy en día veo hacia atrás y me doy cuenta que hubiera sido un grave error apresurarme, porque me hubiera quemado. Entonces, el escuchar a buenos mentors o coaches que me digan realmente para qué estoy capacitado, identificar bien mis áreas de oportunidades y luego ser paciente y constante en cerrar esos gaps o esos espacios, creo que es lo que ha sido la clave para que pueda durar tanto tiempo en una transnacional como la que pertenezco. Elvis, ahí me encanta una parte que dices que es verdad, o sea, que las generaciones ahora pues tienen esa sensación de que tienen que tienen que buscar hacer cosas diferentes para seguir aprendiendo, pero lo ubican como, bueno, viendo también mucho un poquito fuera de la organización donde están. Entonces creo que a día de hoy sí es un reto también para las empresas mantenerse como esa primera opción de sus empleados a los efectos de decir aquí puedes seguir creciendo, aquí puedes hacer carrera, aquí puedes seguir aprendiendo. Y ahí van a tener que también ser un poquito más dinámico en lo que es la perspectiva de los planes de carrera de los equipos. Entonces, es fundamental porque yo creo que se ha perdido un poco y es bonito también, es importante porque tienes un tema de engagement, de pertenencia, que si estás saltando de un lado a otro, pues tampoco es tan fácil pues, adquirirlo o vivirlo. Entonces, me encanta ese tema que hablas y que sí se puede porque puedes tú, en tu caso particular, pues has seguido creciendo, has desarrollado y has evolucionado dentro de una misma organización. Sí, es muy importante esa parte, ¿no? La de identificar qué quieres hacer, creo que es fundamental. Sí, totalmente. En cuanto, Elvis, a la formación profesional de los candidatos, ¿qué tipo de formación es necesaria en tu área? O sea, ¿buscan perfiles de alguna carrera universitaria en específico? Por lo menos en tu caso comentabas que eras ingeniero en computación. ¿Buscan ingenieros, personas que hayan estudiado computación, sistemas? ¿Puede ser más amplio? Cuéntanos un poquito qué buscan. Fíjate que este es un tema muy interesante porque ha evolucionado muchísimo con el tiempo, ¿no? Cuando yo entré a la organización, el perfil típico era un ingeniero electrónico. Yo soy ingeniero en sistemas, entonces era como, ¿no?, la cucaracha en baile de gallina. Entonces, recuerdo muchos chistes. En la universidad donde yo estudiaba había cierto pique o conflicto entre ingenieros electrónicos y sistemas, ¿no? Nosotros le decíamos a ellos que estudiaban 5 años para aprender a reparar un televisor y ellos nos decían a nosotros que estudiábamos 5 años para hacer una página web. Entonces, siempre fue como cómico eso y entré en un entorno donde era 95% de ingenieros electrónicos y yo, ¿no? Entonces me empezaban a hablar de temas de electrónicos, capacidades, de temas eléctricos y yo así como que, ya, déjame buscarlo, ¿no? Pero cada vez el conocimiento técnico ha perdido un poco de relevancia, sigue siendo determinante en muchos cargos, pero
los soft skills han generado muchísima, las habilidades blandas han generado muchísima más tracción dentro de las personas. Entonces, hoy en día, si dijeras que para estar en el área de tecnología existe un perfil, yo te dijera que estamos súper abiertos a cualquier área, ¿no? Sin duda alguna, los electrónicos y computistas van a tener una entrada directa hacia las áreas de desarrollo, y, investigación y desarrollo, pero para las áreas de mercadeo, el go-to-market, la satisfacción al cliente, el customer success, customer experience, la verdad, se abre el abanico, ¿no? Muchos de mis compañeros de trabajo son administradores o ingenieros industriales, y lo importante, yo creo que más allá de la carrera, es lo que hayas desarrollado a través de esa carrera, ¿no? Que necesites tener creatividad, que tengas una muy buenas ganas de innovar. No necesariamente tienes que emprender una empresa aparte, puedes emprender dentro de tu organización haciendo algo distinto, innovando y creando cosas distintas para la organización. Entonces, creo que si nosotros tenemos esa mentalidad, se puede aprender los productos, se puede aprender a programar. Hoy es muy, muy sencillo aprender a programar, a diferencia de cuando yo aprendí. Hoy existen muchísimas herramientas para programar y es más sencillo. Entonces, es amplio, abarca todas las áreas. Yo creo que lo más importante es la actitud de poder querer aprender, de querer seguir adelante, y de nada, de adaptarse al medio donde están. Sí, sí, totalmente. Y por ejemplo, a nivel a lo mejor de, ya para estas personas que quieren buscar oportunidades acá, alguna certificación, un curso, diplomado que sientas que puede ser, si no vital, pues que dé un valor agregado a esa persona que quiere ser parte de tu equipo o de una empresa de tecnología. Mira, la empresa en la cual yo trabajo tiene una serie de certificaciones técnicas que podrían ser recomendables. Sin embargo, yo me iría más bien hacia certificaciones como PMP o IT, Scrum. Certificaciones que no te amarran a una tecnología, sino que te amarran a procesos o a la creación, ¿no? Lean Startup, sí. Procesos de creación, procesos de innovación rápidos, agile, metodologías agile. O sea, todo aquello que te pueda llevar a pensar fuera de la caja, a pensar algo diferente, a innovar, para mí me agrega un valor enorme, ¿no? Como te decía, el resto de soluciones se aprenden en el camino, pero venir con la mente preparada y flexible para aprender, desaprender y funcionar, es fundamental. Entonces, te diría que certificaciones orientadas al desarrollo de capacidades cross, más allá de específicamente de una tecnología, son las que yo principalmente valoraría. Perfecto. Para las personas que no cuentan con experiencia previa en tecnología, creen que les gusta, pero quizás como que no tienen total claridad, ¿por dónde les recomiendas comenzar? Bueno, yo les recomendaría comenzar por su celular. Tengo un caso de una chica que comenzó a trabajar conmigo en la empresa donde yo estaba y no sabía instalar una aplicación, ¿no? Y cuando tú le decías, bueno, bájate tal aplicación, no sabía bajársela, no le gustaba descargársela, no le gustaba ser curioso, ¿no? No le gustaba ser curioso, entrar, averiguar cómo funcionaba, jugar con el app. Entonces, si no tienes esa curiosidad natural hacia la tecnología, va a ser muy, muy difícil que te guste el área, ¿no? Lo otro es que tienes que ser muy dinámico y ágil, porque la tecnología cambia todos los días. Entonces, y los cambios son drásticos y muy rápidos. Entonces, si eres una persona que te gusta estar en zona de confort, que te gusta estar tranquilo, que te gusta, ¿no?, sentarte y aprovechar tu conocimiento en el largo plazo y demás, la verdad la tecnología no te va a ofrecer esto. Esto es cambios drásticos, diarios, tienes que ser curioso, te tiene que gustar leer, interactuar. Y tiene que gustarte lo electrónico, ¿no? El celular, la computadora, debes tener esa facilidad o al menos esas ganas de querer aprender cómo resolver problemas a través de la tecnología, a través de un software y a través de las prácticas de lo que hoy tenemos en el mercado, ¿no? El IoT, IoE, cualquier solución que tengamos para resolver problemas. Pero empezaría por eso, empezaría por la curiosidad de bajar y utilizar aplicaciones, por entender cómo funciona el internet y las redes. Porque al final del día, el único elemento que conecta a todo son las redes de comunicación, es el internet, ¿no? Entonces, creo que te decía el otro día, es como el cuerpo humano.
el cerebro y la médula espinal. Si no lo conoces y no funcionan bien, de nada sirven las manos, las extremidades o los órganos. Tiene que estar todo interconectado. Entonces, si conoces cómo funciona el cerebro, la médula, es muchísimo más fácil ir hacia las extremidades. Entonces, yo te diría que esa segunda, al menos esa capacidad mental y apertura, serían las cosas principales que yo destacaría como alguien que le guste el sector de tecnología. Y me parece súper interesante que dices, porque es como desde lo básico, o sea, tienes tu celular, o sea, te interesa, te has metido, te has metido en YouTube a ver cómo es que funciona algo, o sea, te has tenido esa curiosidad, facilito, como que hacer una autorreflexión y partir de ahí. Creo que es un ejemplo como bien puntual y bien claro. Sí. ¿Cuáles serían para ti las habilidades, competencias que buscas en un candidato? Eso que sí o sí tienes que tener. Hay muchísimas, ¿no? Hay muchísimas. Creo que de las más importantes, las que yo destacaría, una es una capacidad de aprender rápido, pero otra capacidad sería de desaprender. Creo que esa palabra no existe en español, así que si la escuchan y dicen, este no sabe hablar, probablemente no existe. Si la buscan en RAE, capaz no existe, pero entienden el concepto. Es la capacidad de eliminar o lo que te amarra hacia los conceptos antiguos, hacia el status quo, y poder reinventarte y poder salir de donde estás y poder pensar nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, esa capacidad de aprender y desaprender para mí es fundamental, porque, de nuevo, el mundo tecnológico es tan dinámico y tan cambiante que si nos quedamos o nos amarramos a procesos o a ideas, la verdad es que no nos da tiempo de ponernos al día y nuestros clientes, que son al final quienes marcan el paso de toda compañía, terminan no siendo satisfechos porque nosotros no tuvimos la capacidad de adaptarnos. Entonces, aprender, desaprender, capacidad de adaptarse, inteligencia emocional, cada vez más son los elementos son personas con personas, ¿sí? Los trabajos de back office o los trabajos de operaciones son muchas veces están siendo sustituidos por herramientas, por inteligencia artificial, machine learning, por un montón de soluciones. Entonces, cada vez más es interacción persona con persona. Entonces, tener esa capacidad, esa empatía de poder pensar y ponerte en el lugar del otro, entenderlo como persona, como ser humano, cómo lo puedes ayudar, por qué tiene, si tiene algún problema, cómo él te puede ayudar, y esa capacidad de no explotar, entender que no es personal, sino que es trabajo, pero también un día sentarte a tomarte un café y preguntarle por su familia y generar amistades. Creo que la inteligencia emocional es fundamental en un mundo tan social como el que estamos hoy, ¿no? Y sin duda alguna, que tenga la inclusión y la diversidad como parte fundamental de su ser, ¿no? Debe ser inclusivo y diverso. Vivimos en un mundo donde, o al menos yo soy fiel creyente y la organización donde trabajo somos fieles creyentes, de que los equipos, mientras más diversos y más divergentes en temas de opinión, son más ricos por los temas creativos, donde no importa el género, el color, la raza, las creencias, sino lo que importa es la capacidad de sentarte en una mesa, buscar consenso y resolver problemas. Entonces, te diría que ese es el último factor que es fundamental, ¿no? Que debe ser súper, súper inclusivo y diverso para poder compartir los valores que tenemos en un equipo y para poder dar y recibir en la misma cantidad o en la misma referencia, ¿no? En la misma instancia. Completamente de acuerdo contigo, además que creo que y el tema del desaprender que tú dices es fundamental, porque tiene que ver también con eso, con adaptarte, con aceptar otras ideas, con abrirte a replantear y no quedarse con lo que ya constantemente tú decías, esto funciona, bueno, no, pero es que puede funcionar de manera diferente, mejor. Entonces, creo que y más en un área pues de tecnología, como dices tú, que cambia constantemente, que lo que hoy funcionaba ya el día de mañana está obsoleto, pues tienes que tenerlo bien en tu ADN. Así es. Sí. Elvis, ¿cómo manejan los procesos de selección de candidatos en tu empresa con el área de recursos humanos, o específicamente de reclutamiento? O sea, ¿de qué se encargan ellos? ¿De qué se encargan ustedes? Y te quería preguntar a ti, ¿cambia algo si la persona, por ejemplo, que está interesada ve una posición y el jefe va a ser Elvis Cartaya y entonces hace alguna diferencia que traten de llegar a ti, de que a lo mejor tienen un contacto, te dejen el CV, traten de conocerte? O sea, ¿cómo es la política? ¿Te ha pasado eso alguna vez? Sí, muy, muy buena pregunta, ¿no?
La verdad es que es cómico porque, digamos, de mi formación siempre pensamos en recursos humanos como un departamento único que ve todos los procesos relacionados a las personas, ¿no? Sin embargo, en la compañía donde trabajo existen diferentes departamentos que se encargan de diferentes actividades que hacen todos roll up a un departamento único llamado recursos humanos, pero tenemos un área específica de reclutamiento. Y esa área específica de reclutamiento básicamente sigue la política de inclusión y diversidad que te mencionaba. Por lo tanto, lo que busca es la mayor neutralidad posible en el proceso y el fairness, ¿no? O sea, la justicia, en el momento de aplicar y el momento de selección. Y la política de la compañía es siempre encontrar a la mejor persona para la posición que se está buscando. Entonces, pensando en eso, el proceso es bastante agnóstico al hecho de encontrar uno al hiring manager, es decir, a lo que tú me preguntabas, si me contactan, es bueno que me pasen el CV y yo lo puedo pasar a recursos humanos, pero la verdad mi capacidad de influencia es bastante baja luego de que el proceso comienza, ¿no? Porque existen procesos auditables, todos ellos, independientes de lo que es la persona, ¿no? Entonces, básicamente cómo funciona es que yo coloco o hablo con la persona de reclutamiento y le digo el perfil de la persona que estoy buscando y las tareas que tiene que hacer, más que el perfil, las tareas, ¿no? O sea, va a tener que interactuar con tales personas, necesito que sea un buen negociador, necesito que sea muy empático, o sabes qué, no importa si es muy empático, pero necesito que sea buenísimo con Excel, o necesito que sea una persona con un nivel ejecutivo muy alto para poder interactuar con nuestros socios de negocio. Entonces, es una conversación donde sacamos realmente cuáles son esas habilidades que son necesarias, cuáles son esas habilidades que serían deseables. Una vez que sacamos ese perfil, lo que hace el área de reclutamiento es recolectar los CVs y ahí es donde entraría, bueno, si alguien, un conocido me pasó el CV y se lo paso a reclutamiento. Y esa área lo que hace es comparar, tratando de hacer su mejor esfuerzo basado en su experiencia y entrenamientos, en decir, oye, estas características de esta persona podrían, ¿no?, responder al perfil que necesitamos, ¿no? Yo cada vez soy más creyente de que el CV per se es difícil de comunicar las verdaderas habilidades de las personas. Sin embargo, algún mecanismo tenemos que tener, ¿no? Entonces, ciertamente un CV que esté más orientado a qué puedo hacer por la empresa y no tanto con mis habilidades, ¿no? Soy ordenado, eso se entrena en cursos, ¿no? Pero qué puedo hacer, qué he hecho y cómo lo demuestro, eso le da al reclutador, la capacidad de poder identificar potenciales candidatos. Una vez que pasa eso, el hiring manager, o sea, mi persona, selecciona un grupo de entrevistadores. Y ese grupo tratamos de que sea heterogéneo en edad, en género, en sexo, en raza, en todo, para poder tener visiones cross, ¿sí? Entonces se buscan personas relacionadas al área con el que va a trabajar y típicamente se hacen entre 5 y 8 entrevistas. Incluso hemos hecho 10 o 12 en alguna oportunidad, ¿no? Cuando hay dos candidatos que tienen un perfil muy similar, al final del día tratamos de que sea un número impar y de que no sea la decisión del hiring manager únicamente, sino que el hiring Claro. manager esté de acuerdo con el consenso del grupo. Entonces es un proceso largo, extenuante, donde hay muy poca capacidad de influencia unilateral. Entonces, eso de que si el VP es amigo mío, le doy mi CV y me va a contratar, la verdad es bastante, bastante difícil debido a nuestros procesos, ¿no? Entonces, allí la recomendación es entrar en el portal de la compañía, ver las posiciones que se ajustan a tu perfil, entrar en la página de la compañía y ver la cultura o tratar de entender cómo es la cultura, los valores, los principios, la misión y la visión para ver si encajan con lo que tú tienes ganas de hacer en el futuro. Y listo, aplicar y empezar a trabajar, ¿no? Pero el proceso básicamente se define por procesos, valga la redundancia, estándares y políticas muy firmes y muy aisladas para evitar favoritismo, nepotismo o cualquier tipo de suspicacia en el momento de contratación. Entonces, esa es la forma en la que la hacemos donde yo trabajo. Perfecto. No, y te hacía la pregunta precisamente porque ves, muchas veces las personas sienten que si llegan a esa persona que puede ser su potencial jefe, pues de alguna manera pueden como que pasarse algunos filtros del proceso de selección. Y realmente es que las empresas, por lo menos las grandes empresas ya transnacionales, tienen sus procesos, como tú dices, bien, bien definidos y todos deben pasar por allí. Entonces, lo máximo que puedes hacer tú, pues probablemente es pues, decirle
aquí está, métete en el portal, explicarle a lo mejor lo que es el proceso que ordinariamente pues tienen que hacer todos para aplicar una posición en específica. Y quizás a lo mejor sí, si la persona es conocida, pues informarle un poquito, que conozca un poquito más de la empresa desde alguien desde adentro, y eso también tiene una parte positiva, pero no impacta en el proceso de selección. Entonces, eso es súper importante, como que las personas lo tengan claro, porque ya yo creo que, pues a lo mejor todavía en empresas muy pequeñas o familiares, ese tema del conocer a alguien y llegarle a él directamente pueda tener más fuerza, pero en empresas transnacionales ya es mucho más complejo, precisamente por el tema de buscar la objetividad y que de alguna manera todos tengan como igualdad de oportunidades. Sí, sí, y me ha pasado muchísimo lo que tú mencionas, ¿no? Personas que se acercan pensando que por conocerme o porque puedo tener alguna posición regional podría eventualmente recomendarlo en alguna de las áreas, que yo siempre les digo al principio, mira, soy un chico cualquiera que no tengo ningún tipo de influencia en ningún proceso de selección, si aún así quieres ser amigo, con gusto, pero si lo que buscas es trabajo, creo que tienes que ir a buscar por otro lado, ¿no? Entonces, iris o iris. Claro. Elvis, en los procesos de selección, tú nos estabas comentando un poquito eso, que cuando tú pasabas, cuando hablabas con la gente que se encarga de la parte de reclutamiento, pues de alguna manera tú explicas como que qué es lo que necesitas tú que hagan esos futuros empleados, y ellos entonces pues hacen sus búsquedas y confirman competencias, etcétera, en esa búsqueda para llevarte a ti un listado de candidatos para entrevista. En ese caso, cuando tú haces ese job description, de alguna forma, tú tienes claridad de qué esperas tú de esos candidatos. Así es. Su primer año contigo. Entonces, aquí me gustaría un poquito, pensando a lo mejor en alguien con poca experiencia, un perfil junior, ¿qué esperas de él a corto plazo? O sea, ¿cuáles serían tus expectativas para, a lo mejor, para un primer semestre y un segundo semestre para completar con ustedes en tu departamento? ¿Cuál sería tu expectativa? Sí. Fíjate que es muy interesante tu pregunta, porque recién tuve un proceso de selección donde hace 6 meses, entonces estoy justo en ese semestre. Lo primero que espero es que el candidato tenga, o la persona que trabaje tenga la capacidad de entender que educarse es su tarea, ¿sí? Porque típicamente cuando entras en la compañía tienes esa necesidad imperiosa de dar resultados, de destacar, de mostrarte, de aparecer, de levantar la mano. Y la verdad creo que si no creas una base sólida, vas a poder hacer algunas cosas interesantes, pero eventualmente te vas a quemar en el tiempo, ¿no? Entonces, yo lo que espero es que durante los primeros 3 meses haya una parte muy intensa de educación, de conocer las áreas, de conocer las personas, de muchísimas llamadas, de muchísimas interacciones con los stakeholders internos, externos, que puedas entender cuáles son las expectativas sobre ti y que puedas crear un plan muy a alto nivel, donde tú digas, bueno, lo que tengo que hacer a nivel comunicacional es esto, lo que tengo que hacer a nivel operativo es esto, lo que tengo que hacer a nivel estratégico es esto, y que tú puedas ya tener una visión más o menos de hacia dónde ir, ¿no? Entonces, para mí es fundamental que la persona pueda entender que estudiar es parte de su trabajo, ¿sí? Entonces, y te lo comento porque con una chica tenía una conversación y le decía, ¿qué hiciste esta semana? Y me dijo, no he hecho nada, solo estudiar. Y le digo, ¿cómo que no has hecho? Eso es fundamental, porque te estás preparando para dar tu mayor potencial. Si tú no le dedicas tiempo a explotar tus habilidades y a encontrar cómo tú puedes tomar tus skills y aplicarlos al trabajo para obtener el mayor rendimiento de ambos y obtener una satisfacción entre la empresa y tú, pues la verdad lo que vas a hacer es dar resultados de corto plazo sin proyección y sin impacto. Entonces, la verdad, estudiar es parte de tu trabajo. O sea, también la empresa te paga para que estudies, para que te prepares, para que realmente tengas las habilidades que te van a distinguir del resto y que seas capaz de dar un resultado y de ejecutar el trabajo para el cual fuiste contratado. Entonces, yo te diría que eso en los primeros 6 meses es una muy buena capacidad de entender la estructura organizacional, de entender la forma de interacción, los stakeholders, y ya para la segunda mitad del año o el segundo semestre, ya tener la capacidad de poder ejecutar los procesos operativos sin mayor problema, ¿no? Esas cosas que típicamente haces sin necesidad de preguntar y que son básicas, reportes y demás, y que ya empieces a tener un impacto en ideas
novedosas y en formas distintas de hacer las cosas. Yo te decía el otro día, ¿no? Si en la compañía A más B, C, los primeros 6 meses tú repites A más B, C y punto, ¿no? Y aprendes que A más B es C, pero a partir del segundo semestre la pregunta es ¿por qué A, por qué B y por qué C? Y si hay alguna forma de llegar a C sin A y sin B, o si hay una forma mejor, o si hay alguna tecnología, o sea, si esto viene siendo desde hace 5 años A más B igual C, ¿por qué no le damos un twist? Entonces, ese pensamiento crítico y esa capacidad de hacerle el challenge al status quo y de encontrar nuevas maneras de resolver problemas es lo que yo esperaría a partir del segundo semestre. Y de ahí en adelante, una interacción muy rica de pensamiento crítico, de disrupción y de innovación. La verdad, a mí no me gustan las áreas de las compañías donde todo es tranquilito, ¿no? Contabilidad, o sea, tú no quieres que nada se descuadre, todo tiene que, el balance general tiene que dar y demás. A mí me gusta el área donde tú dices, bueno, vamos a crear, vamos a ver qué cosas nuevas podemos hacer y vamos a retarnos. ¿Por qué hacemos las cosas como las hacemos y cómo las hacemos mejor? Mientras seguimos haciéndolo, ¿no? Que es un reto interesante porque no es, ya vamos a pararnos y veamos cómo, no es, vamos a hacer el trabajo y en paralelo vamos a mejorar. Entonces, a mí me parece muy rico esa forma y es lo que yo espero de un equipo de trabajo que esté cercano a mí. Pues. Y sí, y que las personas entiendan también que hay un primer momento o una primera etapa donde tú tienes que más bien es absorber los mayores conocimientos posibles, entender el contexto, entender con quiénes estás trabajando, para cambiar las cosas también saber por qué se hacen de una forma. Entonces ahí también puedes tener como que más herramientas para decir, ok, esto funcionó, esto funciona, pero mira cómo esto puede elevarlo, ¿no? Entonces, gracias. Lo que dices es completamente importante que la gente también se lleve y entienda, porque muchas veces en esa necesidad de correr antes de caminar, se van y dicen, ya va, pero es que eso no se ha hecho por X cantidad de razones. Entonces, entiende primero dónde estás, ubica, conoce y después empiezas a ofrecer y aportar. Así es, para llegar a la cumbre del Monte Everest, tienes que dar el primer pasito en la base. No es que vas a agarrar un helicóptero y que te tire ahí arriba. Totalmente, sí. Mira, bueno, con todo este tema que hemos tenido recientemente con la pandemia que lamentablemente nos ha afectado y nos ha cambiado además a nivel global. Quería preguntarte qué tan flexibles eran las dinámicas de trabajo de tu segmento, que yo creo que, por ejemplo, más por experiencia propia de la parte siempre de que tenga que ver con toda la parte de temas de sistema, tecnología de información, siempre han sido como en eso como que han ido con un paso adelante que el resto de las áreas quizás, pero saber un poquito qué tan flexible eran su forma de trabajar y si ya, ¿qué cambió en este proceso de pandemia? O sea, ¿tenían políticas de trabajo remoto ya bien establecidas? ¿Las tenían para todas las posiciones? ¿Se incrementó con el tema de la pandemia? Cuéntanos un poquito. El principal cambio para mí es que ya no veo aeropuertos y no me tomo café con mis amigos, ¿no? Nosotros, en la compañía donde yo trabajo desde que yo entré, incluso desde antes de que yo entrara, pero al menos hace 15, 20 años, ya tenía el trabajo remoto implementado, ¿sí? Teníamos la tecnología. El problema nunca ha sido la tecnología. El problema típico del trabajo remoto es la confianza y la cultura organizacional, ¿no? El estar tranquilo de que tu empleado o tu colaborador en su casa está trabajando y no es que está echándose aire todo el día. Ese es el problema principal, ¿no? Porque las tecnologías existen desde hace muchísimo tiempo. Obviamente hoy han evolucionado y hoy están mucho más avanzadas. Sin embargo, para mí ha sido una carga de trabajo el doble, ¿no? Ha sido una locura. Yo siempre había podido trabajar remoto, de hecho, viajaba con bastante frecuencia y ahora pues abro mis ojos, atiendo a mis hijos, me siento con la clase con mi hijo, mi esposa también trabajando remoto. Entonces, corriendo, reunión, luego comer rapidito, reunión. Entonces, ha aumentado significativamente la cantidad de trabajo. Pero bueno, estoy muy agradecido de poder seguir teniendo trabajo y poder seguir estando al servicio de mis clientes. Sin embargo,
lo que nosotros hemos podido observar como empresa de tecnología es que este proceso ha venido desarrollándose desde hace mucho tiempo, ¿no? Hay muchos trabajos realmente que hoy nos damos cuenta como sociedad que se pueden ejecutar sin problema desde casa. Y creo que ese ha sido un avance que hemos podido ver en los últimos meses como consecuencia de la pandemia, pero creo que va a funcionar y va a servir muchísimo para el futuro de la sociedad, ¿no? Yo creo que es hora de replantearse muchas cosas. Yo creo que hay que replantearse la semana de trabajo de 5 días, por ejemplo, porque no podrían ser 4. Si ya no me muevo, ¿por qué no puedo utilizar el tiempo de una manera distinta o distribuirlo de manera distinta? La jornada laboral de 8 horas sin ser flexible. Creo que hay muchísimos elementos que se pueden evaluar. Lo importante es cuáles son los objetivos, cuál es el trabajo que yo voy a realizar y cómo entrego ese trabajo a tiempo. Entonces, aprovechar la tecnología y aprovechar el momento para transformarnos como sociedad creo que es algo que es una de las cosas positivas que seguramente podrá salir desde el COVID, ¿no? Entonces, para mí, el cambio ha sido ese, ha sido más trabajo y el poder entender más a los profesores, ¿no? Porque dar clases no es nada fácil. Entonces, ahora admiro muchísimo más a los maestros y profesores porque los niños son una cosa seria. Pero bueno, nada, es darte cuenta de cómo, o sea, como apasionada de la tecnología, para mí, darte cuenta de cómo evoluciona el mundo y cómo cambia y cómo se adapta, ha sido la parte interesante y positiva dentro de todo este ambiente que ha sido negativo y con problemas para todos, pero siempre hay una luz, ¿no? Siempre hay formas de sacarle la oportunidad a los problemas y creo que esta es la oportunidad de ese problema. Fíjate que completamente de acuerdo. Muchas veces pasaba que personas no confiaban en gerentes, no confiaban en sí, no, pero cómo se va a ir a trabajar de su casa, cuánto, cómo. Incluso yo tengo experiencias cercanas de personas que me decían, no, es que yo en la primera semana durante la pandemia se tenían que reunir todos los días con el jefe, el grupo, a primera hora y después al final, porque pórtense, necesito saber que ustedes están ahí, que están activos, que están trabajando y claro, poco a poco el mismo jefe se fue como relajando y fue viendo también los resultados, fue viendo que las cosas iban saliendo, que muchas personas incluso ahora te dicen, ya yo no tengo el switch de cuando llego a la casa, entonces son las 7, 8 de la noche y yo estoy todavía contestando correos en mi celular porque ya no, o sea, esa necesidad de cambiar de espacio hace que tú hagas un corte que ahorita se está haciendo incluso más difícil. Esa gente incluso está trabajando más. Entonces, ha sido un aprendizaje, creo que para todos. Y el tema de que sí se puede. O sea, yo tuve personalmente una experiencia en una empresa donde los viernes trabajaba hasta las 2 de la tarde. Todos los viernes tenía la tarde libre. Entonces, la idea es que tú trabajaras una hora más de lunes a jueves, que normalmente te quedabas, o sea, sin darte cuenta, sí, siempre claro, te quedabas algo más. Y una de las cosas que ellos decían es que los resultados, para ver el tema de la efectividad, la gente era mucho más eficiente. Los viernes, claro, que normalmente uno llegaba, se tomaba el cafecito a lo mejor un poquito más amplio, porque ya era viernes. Aquí no, aquí la gente llegaba tempranito porque quería ver si podía salir a las 2 de la tarde. Y entonces el viernes era el día de mayor concentración a nivel laboral. Y era bien, porque las personas, o sea, le estás dando algo que incluso mañana al día, cuando pienses en otro trabajo, en otra empresa, uy, eso lo vas a considerar como, mira, puedo poner mis diligencias, puedo hacer una cantidad de cosas los viernes sin estar pidiendo permiso constantemente porque tengo el espacio. Entonces, sí, eso te hace también querer dar más y ser más comprometido en tu día a día. Entonces, ese tema de la flexibilidad siempre, yo creo que en general termina trabajando a favor de las dos partes. Sí, es curioso porque desde hace un tiempo, desde que tengo este rol, hace como 4 años, este rol específico, bueno, yo empecé a viajar por toda Latinoamérica y la verdad la vida se me empezó a complicar un poquito, ¿no? Entonces, siempre la pregunta es, ¿cómo haces el work-life balance, ¿no? Uh-huh. Y yo le decía a mi jefe, yo no tengo work-life balance, yo tengo work-life blending, ¿no? Que es una forma distinta, no sabía cómo traducirlo específicamente, pero no, yo no tengo límites o separación entre mi trabajo y mi,
y mi vida privada, ¿no? Yo trabajo todo el tiempo, pero también todo el tiempo estoy en mi vida privada por la flexibilidad que me da la compañía. Entonces, si yo tengo que entregar algo mañana a las 5 de la tarde, no importa si lo hago hoy, si lo hago de 4 a 5, si lo hago de madrugada, entonces yo puedo ir al colegio de mi hijo a ver su recital, ¿sí? O trabajo el domingo porque es que el miércoles voy a ir con mi hija al día del padre. Entonces, el trabajar remoto y esa facilidad permite hacer ese blending que, bien administrado, permite realmente eliminar esas barreras que nos limitan y más bien optimizar el tiempo con base en las necesidades que tenemos. Entonces, yo creo que es una oportunidad, de nuevo, increíble que tenemos para repensar el sitio de trabajo, para repensar el horario laboral, para repensar las formas de trabajo. Y nada, tenemos la tecnología que nos puede apoyar. Sí. No, te iba a preguntar también si tú, por ejemplo, en tu equipo o en departamento de tu empresa, ¿cuentan con empleados que se encuentran físicamente en otra ciudad, en otro país? Sí, claro, sí, de hecho, ninguna persona de mi equipo trabaja en Perú, que es donde yo estoy basado. Trabajan todos en México, en Colombia, en Costa Rica, y mis stakeholders principales están todos fuera, ¿no? En Brasil, Colombia, México, Argentina, Chile. Lo que pasa es que nosotros, a nivel cultural, estamos tan inmersos dentro de lo que es las reuniones virtuales y el trabajo virtual, que para nosotros es bastante natural. Pero ahora que lo mencionas, volviendo a una de tus preguntas anteriores de cuáles son los skills de tecnología que son fundamentales, yo te diría que la capacidad de autogestionarte, de que tu jefe está en la India y tú estás, y nada más se reúnen una vez a la semana o una vez al mes, a las 8 de la noche es tuya y a las 8 de la mañana de él, y que el resto del tiempo tú eres capaz de llevar tracking y demás, y de tener esa capacidad de aceptar tener a tus stakeholders, tus clientes y demás de manera virtual. Yo creo que es fundamental ahora, porque hay personas que necesitan tener a alguien al lado y que le haga micromanagement, y está bien, las personas juniors suelen necesitar ese tipo de atención, pero debemos evolucionar también la forma de hacer shadowing o la forma de hacer del trabajo inicial a un modelo virtual mucho más amplio. Entonces, sí, es fundamental saber trabajar con personas de otros países, y por eso la parte de inclusión y diversidad es tan fundamental. No te voy a echar los cuentos porque son demasiados, pero siendo venezolano, con una jerga específica, con un tipo de chiste específico, con una jocosidad específica, ir por otros países, he tenido uno que otro roce, igual ellos conmigo. Entonces, el poder tener la capacidad y empatía de pensar un momento, pararte, y ese roce cultural, sin duda alguna, enriquece muchísimo el desarrollo de tu personalidad, ¿no? Y el desarrollo de tus habilidades como profesional. Entonces, 100% de acuerdo con lo que mencionas, la capacidad de trabajar en equipos virtuales, fundamental, fundamental. Sí, eso es súper interesante porque, además, como dices tú, bueno, la parte de inclusión, de diversidad, está muy presente, el entender, pero también el tener como nuevas vivencias. Hasta te ríes del tema de que a veces dices, oye, necesitamos un diccionario de español porque entre todos, para que tengamos un argentino, un colombiano, un venezolano, un peruano en la misma mesa, pues cada cosa para uno es una mala palabra, pero para mí no es una mala palabra. Y pues haces un chiste de muchas cosas. Recuerdo una vez que entonces las personas decían, no, y que casi que tenemos que decir, bueno, pues esta palabra en inglés significa esto. Claro. Hay que buscar algo neutral. Sí. Es divertido. Pero es divertido. Al final se divierte muchísimo. Sí. Son distintos, diferentes retos también para el área de talento humano, porque pues que tienes en un mismo grupo, ver cómo manejas ese tema de equidad en la organización. Pero a la par tienes temas de cómo ser competitivo en el mercado de donde viene esa persona. Entonces, pues es más complejo, pero es hacia donde vamos, porque ya sí, cada vez más va a haber ese trabajador, pues no sé, ya no sé si será global o internacional o cómo lo llamemos, pero y más en áreas, a lo mejor en tu misma área, es fundamental porque no tienes quizás la cantidad de oferta de cosas a lo mejor muy específicas, y quizás un país tiene como que más personas que se han destacado ahí, entonces necesitas buscarlos allá, aunque vaya a trabajar para Perú, pero lo necesitas de otro país, entonces, o viceversa.
Entonces, es bien importante, bien interesante también, porque ahora buscar el mejor candidato, pues tiene un espectro muchísimo más amplio. Entonces, sí, esa parte también sí. Pero es bien interesante. Y lo que digo, pues, para allá vamos. O ya estamos. Sí, son procesos ricos, son procesos ricos. Sí, yo la otra vez estaba comentando un poco también estos temas de trabajo remoto. Tienen mucho de cómo lo hacemos y que muchas empresas ahorita, por eso te digo, aparte de tecnología está trabajando bastante, pero recursos humanos también. Porque sí. Se en la cabeza así o sea, tenía casos de compañeros que me decían, bueno, mandamos todos los equipos, las sillas, las mesas, las computadoras, todo el mundo le mandaron toda su oficina a su casa. Pero entonces van a empezar a trabajar días en la oficina, días en la casa. Entonces dicen, claro, ¿qué hacemos? No tenemos muebles completos, no tenemos la silla. Que se lleven la silla, Entonces empiezas a decir, ok, entonces tengo necesito un presupuesto adicional, tengo que algunas cosas dejarlas ya, que lo tengan, ¿cómo vamos a hacer? Personas que ya se están planteando, pues de aquí a junio, el año que viene vamos a trabajar en este mix y después muy probablemente van a repensar si lo continúan o no. O sea, hay empresas ahorita que están reduciendo sus espacios físicos. Así es. Que se están dando cuenta que vamos a trabajar de otra forma. Y no solamente con un tema del COVID, etcétera, sino después de que todo esto ya sea un tema 100% superado. Entonces, estos son cosas de darle cómo vamos a manejar esto, cómo vamos a manejar temas de seguridad en el trabajo, de la parte de ergonomía, o sea, hay muchas cosas que tienes que ir como de la mano construyendo mientras se están dando los cambios en estos momentos tan dinámicos por todo lo que está pasando. Hay elementos importantes de gestión en lo que mencionas, ¿no? Y ayer justo leía o escuchaba a Simon Sinek decir algo sobre el liderazgo, ¿no? Y él decía que el líder no es obtener el resultado, sino el líder es ayudar a las personas a obtener los resultados, ¿no? Entonces, enfocarse en la persona. Entonces, hoy tenemos retos de gestión diferentes a los anteriores, ¿no? Y, bueno, las generaciones tienen mucho impacto sobre eso, pero uno de los grandes retos es la retención del talento, porque en beneficio de ambas partes, ¿no? Tanto de la compañía que ha invertido tiempo y recursos como de la otra persona para poder destacar y crecer. Pero también hoy en día yo creo que es cada vez más importante la persona en sí, cómo está su familia, cómo se siente, su bienestar como individuo. Pensar en la triple cuenta resultado, ¿no? No solamente ingresos, egresos, sino también el impacto a la comunidad y cómo el trabajo que hacemos no solamente genera ingresos para una compañía, pero también cómo genera un impacto en la comunidad. Entonces la gestión pasa a ser de simplemente ir a por KPIs, a entender a la persona y ayudar a la persona a desarrollarse con sus full capacidades. Entonces, este new normal o nueva normalidad que vamos a vivir luego del COVID, tiene mucho, muchísimo, muchísimo de gestión que vamos a aprender y que vamos a desarrollar nuevas formas. Porque tenemos que hacerlo, tenemos que enfocarnos en la persona, en el ser humano, en qué necesita, cómo se siente, en cómo trabaja mejor, porque hay que estar todos bien. La idea no es explotar a una persona para darle beneficio a una compañía, la idea es como todos en una relación ganar-ganar podemos contribuir al crecimiento tanto de la compañía como de tu cliente. Entonces es un tema de gestión, principalmente yo creo que la nueva normalidad va a requerir muchísimo, muchísimo de gestión y liderazgo. Sí. Bueno, volviendo que ya, me extendí yo también dos venezolanos en una entrevista es muy peligroso. Es difícil atajar y volver a la pregunta siguiente. Muy peligroso, pero bueno. Sí, bueno, aterrizando. Cuando hablamos de las entrevistas, pues siempre uno ve que de alguna manera tienes como que doble función, o sea, para las empresas encontrar el mejor candidato y para el candidato encontrar esa empresa donde quieres trabajar, más allá de la posición que te guste, es también ver que su cultura, sus valores, de alguna forma los compartas, los vivas. Entonces, aquí me gustaría saber cuál es tu estrategia para enseñar y compartir con el candidato los valores y cultura de tu empresa. Y cuáles estos valores buscas, de alguna forma, validar durante la entrevista. Sí. Que los tengan. Bueno,
Bueno, lo primero es ver si entraron en la página web de la compañía y revisaron a qué nos dedicamos, ¿no? y saber si sus skills pueden aportar o no a la misión de la compañía. Pero yo creo que es muy importante, las entrevistas son muy complejas porque están basadas en prejuicios, están basadas en biases, temas culturales, o sea, tú haces una pregunta y la respuesta puede ser que ese día te haya gustado o no, porque hayas estado en mal humor o en buen humor. Entonces es bien complejo el tema de entrevistas. Y además que ahora preparan a los chicos en las universidades para responder cuáles son tus tres ventajas, cuáles son tus tres áreas de mejora, cuál es tu reto mayor. Entonces, lo que yo busco en entrevistas es que al año hago un montón, porque me gusta mucho ese proceso de selección. Es encontrar factores y diferenciadores hacia lo que la compañía necesita. Y eso es a través de vivencias. Entonces, a mí me gustan hacer varios tipos de entrevistas. Uno, las primeras, de hecho, no son entrevistas uno a uno. Cuando yo hago un proceso de selección, trato de que las primeras entrevistas sean grupales. De hecho, pero he hecho bastantes grupales, 20 personas. Y la idea es interactuar. Que interactúen, le ponemos ejemplos, casos de trabajo y ver cómo se comportan, cómo trabajan bajo presión. Y eso te da más o menos una idea de cómo podrían responder ante eventuales casos, ¿no? Entonces no es preguntarle, oye, ¿cómo trabajas tú bajo presión? Te van a decir, oye, la verdad es que soy buenísimo, ¿no? Porque no te va a decir, bueno, ¿sabes qué? Soy muy malo trabajando bajo presión, no conozco el primero que lo haya hecho. Entonces, colocas una situación donde tengan que trabajar bajo presión, donde haya un pequeño conflicto y tú ves cómo reaccionan, eso te da una reacción inicial, ¿no? No somos psicólogos ni nada por el estilo, pero te da una percepción o una perspectiva de hacia dónde puede esa persona dirigir sus esfuerzos y demás. Y luego en la entrevista uno a uno es más sobre experiencias y vivencias, ¿no? Entonces, no es si eres un líder, sino cuéntame cuándo has sido líder, cuéntame un ejemplo de liderazgo, cómo lo has hecho, cómo lograste hacer un cambio, ¿no? Y hacer tracking sobre la misma idea, ¿no? Entonces eso es escuchar bien. No es oír, sino escuchar, y eso es muy importante. Entonces, es prestarle atención al candidato y entregarte en ese momento a entender si de verdad lo que te está diciendo es lo que tú vas a poder utilizar para aumentar el potencial de tu equipo y ayudarlo a él a desarrollarse. Porque puede ser una persona que tenga unas competencias muy buenas, pero que tú sepas que no va a encajar en la cultura de la compañía, porque simplemente hay algunos elementos que son fundamentales. ¿Sí? Y te doy un ejemplo. Nosotros en la compañía donde yo trabajo tenemos una profunda convicción hacia las actividades de responsabilidad social. ¿Sí? Y no es solamente de la boca para afuera ni marketing. Tenemos acciones, planes, tenemos un montón de incentivos para realizar actividades y obras sociales, ¿no? Y obras de impacto en la comunidad. Entonces, cuando tú estás hablando con el candidato, saber que esa persona está interesada igual que tú en tener ese apoyo y en considerar que debemos tener ese impacto es fundamental, porque si la persona, ojo, yo no estoy diciendo que esté bien ni mal, solamente estoy diciendo que son una característica que nosotros buscamos, ¿no? Si la persona por el contrario dice, oye, ¿sabes qué? Me agrada muchísimo, pero yo no estoy muy interesado y no me gusta participar mucho porque no tengo tiempo o algo por el estilo, probablemente cuando hagamos nuestras campañas se pueda sentir excluido, se pueda sentir separado, pueda tener una mala influencia, o no mala influencia, se pueda sentir no acompañado en el proceso, simplemente porque no compartimos todos la misma visión. Entonces, no es compartir las mismas ideas, es una diversidad, pero sí hacia los mismos valores. Entonces, el proceso de entrevista es un proceso complejo, donde más allá de si sabes o no para qué funciona un producto o alguna tecnología, es realmente si vas a poder encajar o no. Entonces, lo que yo le recomiendo al candidato es realmente preguntarle a Google, ¿no? O sea, si no lo sabe Google, no lo sabe nadie. Entonces, hay un montón de foros y hay que escuchar tanto las cosas buenas como las malas. Porque al final del día, tener un mal jefe o estar en una compañía con unas políticas que no te gustan, termina afectándote a ti como ser humano. Te puedes deprimir o te puedes ver afectado, se vuelve el día a día pesado, entonces tengo que ir a trabajar y la verdad eso termina impactándote físicamente, anímicamente y lo que termina teniendo consecuencias en la salud. Entonces, hacer un análisis consciente de realmente dónde yo puedo encajar, dar lo mejor de mí, dónde van a obtener lo mejor de mí, yo creo que es una clave para relaciones de largo plazo.
Si no, lo que vamos a tener son personas que entran, realizan una tarea, se cansan, se aburren, le ofrecen más dinero a otro lado y se van moviendo, y por 5 o 10% viven su vida cambiándose, y cuando llegas a los 35 te das cuenta de que, bueno, tienes un montón de experiencia, lo cual es muy válido para ciertas áreas, pero la verdad, cuando tú necesitas profundidad de conocimiento en una industria para poder tomar posiciones de liderazgo y poder cambiar cosas, hay retos con este perfil. Entonces, simplemente creo que es muy, muy importante ver si te identificas con la forma de vivir de las personas, y Google tiene todas las respuestas. Sí. No, y es que es así, porque además uno pasa tanto tiempo en tus horas, días, tanto tiempo vinculado al trabajo que... Claro, sí. Saber de verdad o pensar realmente aquí es donde quiero trabajar, me siento cómodo con las formas en que trabaja en esta empresa, hasta con el objeto social de la compañía, o sea, qué venden, qué claro, hacen, ¿no? Claro. Hay personas, o sea, que podrían trabajar en algún tipo, en un rubro, pero que por alguna razón específica lo dicen, no, acá no, o sea, no comparto sí. para nada lo que venden, etcétera, así ¿no? Es. Así es. Eso es, al final dejas de tener esa oportunidad de crecimiento porque esa incomodidad va a salir, va a surgir en algún sí. momento y más temprano que tarde, normalmente. Sí. Cuando yo entré en la compañía, en mi generación usábamos mucho la frase de yo no vine aquí a hacer amigos, yo vine a trabajar, ¿no? Yo vine a trabajar, soy profesional y me voy a llevar el mundo por delante, soy ambicioso y todo lo demás, ¿no? Pero cuando tú te sientas y analizas un poco tu día, tú pasas de 8 a 10 horas con esa gente que tú no viniste a ser amigo de. Claro. Y después, entonces, si estás con problemas o te sientes mal, al final cuando te vas a tu casa, que vas a pasar al día 2, 3 horas al final del día, lo vas a pasar amargado porque esa gente que no quisiste ser su amigo. Entonces, la verdad, es un grupo humano. Lo importante es que somos un grupo humano y ver cómo nos sentimos mejor y cómo damos lo mejor de nosotros y nos sentimos cómodos. Entonces, la invitación es a buscar un sitio donde se complementen, donde haya una relación ganar-ganar. Sí. Elvi, bueno, ya para ir cerrando esta conversación que ha estado pues súper, súper amena, quisiera que nos compartieras a modo conclusión, ¿cuáles serían tus recomendaciones finales o buscando una oportunidad? Mira, yo creo que lo diría en dos, ¿no? Una recomendación a nivel individual como persona y una recomendación a nivel laboral en la búsqueda de trabajo, ¿no? A nivel de persona, te voy a comentar algo que me llamó la atención la semana pasada, ¿no? Y fue un meme, ahorita que estamos en época del meme, ¿no? Entonces el meme decía, había un camarógrafo desde un helicóptero tomando un video de una situación y el contraste era un dron, ¿no? Entonces la persona escribía, tienes que buscar otra forma de hacer las cosas porque estas dos personas perdieron su trabajo. Entonces, yo dije, wow, qué pesimista, ¿no? Y yo le dije, sí, pero ¿sabes qué? Alguien tiene que aprender a volar el dron. Y alguien le tiene que hacer mantenimiento al dron. Y después alguien tiene que editar las imágenes del... Entonces, el que sabe volar un helicóptero probablemente aprenda a volar el dron. Y el camarógrafo probablemente pueda aprender a hacer edición en computadora de video. Entonces, reinventarse es la clave. Como profesional, reinventarse. Los skills que tenemos pueden servir en muchísimas industrias, en muchísimas áreas. Confiar en uno mismo, tener mucha confianza de, no importa dónde vaya, yo voy a tener la capacidad de adaptarme y de reinventarme. Entonces, como personas, creo que es fundamental. Estamos entrando en una época que va a ser compleja, no solamente por los temas sociales post-COVID. La inteligencia artificial y el machine learning van a representar en el futuro muchas oportunidades en unas áreas, pero retos en otras, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que vayamos a perder todos nuestros trabajos. Simplemente van a haber trabajos que por la automatización ya no van a ser necesarios que sean tomados por una persona y que están bien, porque hay muchos procesos que tienen que ser seguros y que mejor que los lleve una máquina. Sin embargo, ¿cómo podemos nosotros reinventarnos y crear nuevas cosas? Cuando tú ves hoy existen social media experts. Cuando yo salí a la universidad, yo no podía estudiar social media. O sea, no era una de mis opciones de carrera. Entonces,
creer en sí, ver cuáles son sus habilidades, innovar, emprender, ir al mercado, darse golpes con el mercado, y entender realmente qué cosas puede ser diferente y cuál es el valor que como individuo le puedo agregar a la sociedad. Creo que si encontramos ese espacio, no va a importar mucho la industria ni la empresa, vamos a encontrar un área donde vamos a poder ser felices y agregar valor, ¿no? Sobre todo valor social. Y a nivel de empleabilidad, yo creo que debemos ser muy honestos en las entrevistas y honestos en la búsqueda de qué realmente soy capaz de hacer, qué no soy capaz de hacer, qué quiero hacer. Y el poder generar una base de conocimiento que puede estar en nuestro perfil, que dé la certeza de lo que nosotros decimos. Entonces, ser muy activos en LinkedIn o en Twitter o en redes sociales, en sentido de que pueda demostrar cuáles son tus habilidades y capacidades, creo que es muy, muy importante. Porque eso va a crear una base. Hoy en día, la mayoría de los recruiters, lo primero que hacen es ir a LinkedIn y ver tu historial y qué has hecho. Entonces, si tú dejas un footprint digital de tu evolución, donde alguien pueda ver cómo te has adaptado, cómo has tomado retos, fracasos, cómo has fracasado, no existe la excelencia sin fracaso, no existe la mejora sin fracaso. Y en Latinoamérica tenemos un problema horrible para admitir el fracaso, pero fracasamos. Entonces, decir que fracasé y aprendí de esto, y ahora soy mejor por esto. Entonces, poder tener esa honestidad, demostrarse como uno es y demostrar los skills que verdaderamente tenemos, yo creo que nos va a dar la oportunidad de poder conseguir un mejor empleo y poder desarrollarnos, incluso si no necesitamos buscar un mejor empleo, encontrar una posición dentro de la organización que esté alineada con mis expectativas, que esté alineada con mis... Entonces, serían mis dos conclusiones. Espero que haya sido de utilidad y, bueno, gracias por la oportunidad de conversar contigo, Mariana. No, gracias, Elvis. Súper importante lo que dices, porque además creo que es eso, un poquito el encontrar tu espacio donde tú puedas dar ese valor agregado, que vas a tener que, como al inicio decías, pues aprender y desaprender, creo que aquí vuelve a aplicar, porque te vas a tener que reinventar constantemente, porque a lo mejor lo que haces hoy va a cambiar, pero seguramente todo eso, que toda esa experiencia y todo eso que llevas en tu mochila te va a servir para emprender otro tipo de reto. Entonces, nada se pierde, ninguna experiencia la vas a perder. Entonces, la vas a tener que reinventar. Entonces, siento que eso aplica para las personas que quieran en el área de tecnología y para las personas en general, en cualquier sector, es importante que tengan eso en mente. Sí, hay que arriesgarse, fracasar y aprender. Así es. Mira, muchísimas gracias. Ya estamos sobre la hora. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tus aportes, escuchar tu historia. De verdad que todo lo que nos has compartido, súper, súper contenta hoy de conocerte y de compartir en este espacio. No, Mariale, más bien muchísimas gracias a ti, gracias a Scouter por la oportunidad, gracias a las personas que están escuchando esto. Espero que sea de utilidad. Cualquier pregunta, comentario, si no están de acuerdo conmigo, excelente, podemos discutir, porque eso, además me encanta el intercambio de ideas por LinkedIn, estoy completamente abierto a la orden para poder conversar y demás, y si necesitan, si creen que les puedo dar algún consejo o les puedo agregar algún tipo de valor, con muchísimo gusto estoy allí disponible. Mariale, un gusto conocerte también, gusto conversar contigo. Y espero que, bueno, que repitamos y tengamos otra oportunidad de tener una amena charla, así que seguramente. Agradecido. Sí. También agradezco a las personas que se conectaron. Los invito a buscar y seguir a Elvis Cartaya en LinkedIn. Y pues no olviden seguirnos también por nuestras redes sociales como Scouter. Ahora sí, nos despedimos y hasta una nueva sesión de webinars. Bonita. Gracias. Ya casi noche. Chao, chao.